Yuya era el niño buleado por su físico, hasta que encontró una puerta mágica en su sótano donde pudo subir de nivel y cambiar para siempre su apariencia. Ahora en su nueva escuela todos quieren ser su amigo, y es de los chicos más populares. Mientras que en el otro mundo sale una princesa, esta se enamoró y ahora el rey quiere conocerlo. Al día siguiente, Yuya está listo para entrar a su isekai, pero antes de abrir su puerta, recuerda que el otro día Owen le dijo que su casa está ubicada en la zona más peligrosa del mundo. Todos lo conocen como la región oscura, esos monstruos que elimina con tanta facilidad serían capaces de arrasar un reino. Yuya se pregunta en qué clase de lugar vivía su antiguo sabio. Creía que mientras más se alejara del bosque, encontraría enemigos más fuertes. La verdad es que ya estaba peleando contra los enemigos más fuertes del mundo, y eso lo decepciona un poco, aunque no es un lugar tan malo como lo pintan. Va a retirarse por hoy, pero en eso escuchó un grito. Viene un lobo asustado, el cual está siendo atacado por un orco. Analiza asustado, descubriendo que es un rey orco con 20.000 unidades de ataque. Piensa en retirarse porque aún no tiene nivel para derrotarlo, pero cuando escucha los gritos del animal, sabe que no puede irse. Si su abuelo estaría aquí no lo abandonaría, además por encima de todo quiere salvarlo. Tira su lanza para extraerlo, va corriendo a atacarlo con su espada, pero descubre que el orco ya fue atravesado. Esto lo deja sorprendido, no pensaba que lo derrotaría siendo de menor nivel. Aquí recuerda que su primer enemigo lo eliminó de una forma similar cuando era nivel 1, así que probablemente todo sea gracias a la lanza que usaba su antiguo sabio. Por otra parte, el lobo se ve bien hostil. Se le ocurre sacar una de sus pociones, le dice que si bebe esto podrá recuperarse. Justo el lobo se desmaya, y Yuya inmediatamente le da su poción curativa. Con eso el animal se recupera, y parece que ya le agrada. Yuya le pregunta por qué andaba sola, ya que se da cuenta que es una loba, a lo que esta señala que no tiene a nadie. En ese caso, Yuya le ofrece vivir en su casa, y esta está de acuerdo. Luego le otorga la habilidad de tomar, es una técnica para convertir monstruos en compañeros, y ve que su animal es bastante fuerte. Ahora tiene que ponerle un nombre, con esa piel tan oscura que lleva, se le ocurre el nombre Night, y ella está de acuerdo. De regreso revisa los materiales que dejó el orco, y le llama la atención que dejara caer un cepillo. En su descripción dice que solo aparece uno cada 1000 años, entonces lo utiliza para cepillar el pelaje Night. Analiza su estado, descubriendo que sigue igual, pensaba que subiría algún nivel por derrotar a ese monstruo tan fuerte. Pensar ya no cambiará nada, más adelante investigará cómo se sube de nivel. A la loba se lo lleva a su casa del mundo real, y le dice que vuelve pronto. En su escuela Yuya les cuenta que adquirió una nueva perrita, y pregunta si conocen alguna tienda de mascotas. Kaede entusiasmada le pregunta qué tipo de raza es su mascota. Yuya señala que está demasiado cerca, y ella se disculpa por eso. Lamentablemente no tiene fotos para mostrarle, ya que no tiene un celular, hasta ahora no le ha hecho falta. Regresando con su tema, le cuentan que la única tienda de mascotas se encuentra en la zona comercial cerca de la academia. También poseen un hospital para animales, así que podría llevarla si le pasase algo. Lamentablemente los chicos hoy están ocupados para acompañarlo, en ese caso Kaede se ofrece para ir juntos. Hoy no tiene actividades de club, así que tiene el día libre. Yuya está de acuerdo en ir con ella, aunque ella lo ve como una cita. Horas después regresa a su casa, se disculpa con su loba por dejarla sola, tendrá que acostumbrarse a esto. Le muestra en una bolsa todo lo nuevo que le compró, una amiga le ayudó a comprarlos en la tienda de mascotas y le recomendó esta correa. Dice que tendrá que ponerse esto en el cuello, no será necesario cuando esté en casa, pero cuando salgan deberá usar collar y correa. Le pregunta si le cuesta respirar, y esta señala que no pasa nada. Ya están preparados, así que van a dar una vuelta por el parque. Aquí todas las chicas se les quedan mirando, se preguntan quién es ese tipo tan apuesto, es guapísimo y además va acompañado de una perrita, la cual también es bastante preciosa. En su paseo un tipo lo saluda, y Yuya nervioso le devuelve el saludo. No esperaba que lo saludaran así de repente, solo están dando un paseo. En ese momento alguien lo llama, y se da cuenta que es Kaori. Le presenta a su nueva mascota Night, ella comenta que es preciosa, y empieza a acariciarla diciéndole que tiene una piel fina. Le pregunta qué raza es, pero Yuya no sabe exactamente qué decirle, simplemente se la encontró por ahí. Eso la sorprende, puesto que parece que le agrada mucho, y de alguna manera entiende lo que dice. En ese momento alguien dice el nombre Yuya, se trata de Mio, recuerdan que es la modelo con la que actuó juntos. Mio le comenta que vive por aquí, y a veces suele pasear a esta hora. Entonces Yuya presenta a más chicas, ella es la modelo Mio, tuvo el placer de conocerla hace poco, mientras que ella es su amiga Kaori y su perrita Night. Mio le pregunta a Yuya si seguirá dando paseos por este lugar, a lo que él responde que esa es su intención. Esto la anima un poco, puede que vuelvan a encontrarse pronto. Luego Mio se despide porque estaban llamando demasiado la atención, y Kaori le pregunta si está saliendo con esa chica. Yuya le aclara que no es así, solo la acompañó una vez, jamás le llegaría la suela de los zapatos. Kaori le responde que eso no es verdad, pero rápidamente se voltea avergonzada. En eso alguien grita socorro, ese tipo le robó su bolso. Yuya le ordena a Night que siga a ese hombre, mientras ambos van a ver cómo está la señora. Ella responde que está bien, pero su bolso ya está perdido. A lo que Yuya le dice que no se preocupe, y le muestra cómo su perrita atrapó al ladrón. Pide a Kaori que llame a la policía, pero eso molesta al otro, y va directo a apuñalarla.
Rápidamente Yuya lo detiene con su brazo y le hace una llave maestra para detenerlo. Eso deja impresionados a todos y Kaori le pregunta si está bien. Él responde que sí, su mascota Night fue de gran ayuda. Esto la alivió un poco, le preocupaba que algo malo le pasase. Yuya se disculpa por preocuparla, pero ella le dice que no pasa nada. Agradece mucho que la salvase como la última vez y más tarde le explican qué pasó a la policía. Ya en el otro mundo, Yuya quiere hacerse con este bosque para poder llegar más lejos. Corre hacia adelante cruzándose con un orco, un oso y el más poderoso, un troll gigante. Aunque con la agilidad de Nike logra derrotarlos a todos. Siguen caminando y en eso Yuya se percata de algo. Activa su camuflaje y observa que se alce de allá es de nivel 630. Tiene mejores estadísticas que el rey orco de antes. A juzgar por su poder mágico seguro será algún hechizo. Se pregunta qué puede hacer. Night comienza a maullar, y aquí el alce los detecta. Se da cuenta que puede verlos, es normal que vea a Night, pero se pregunta cómo es posible que lo vea siendo invisible. El alce comienza a acercarse, y Yuya piensa que ahora no podrá atacarlo por sorpresa. No le queda otra que enfrentarlo de frente. El alce va por ellos, y se queda haciendo fuerza contra Night. Yuya sabe que tienen ventaja porque son 2 contra 1, pero entonces el alce usa un hechizo de fuego para alejar a Night, y otro distinto para atacar a Yuya. Le pregunta a Night si se encuentra bien, y entonces se da cuenta que el alce usa 2 tipos de magia. Si están separados no podrán vencer. Le pide que intente bajarle la guardia. Nike se pone en marcha y trata de distraerlo con su velocidad. El alce comienza a lanzar un montón de hechizos destruyendo el bosque, hasta que Nike lo rasguña desde atrás. Eso lo deja bien herido y Yuya termina de eliminarlo. Al fin lograron derrotarlo. Parece que mientras más se adentran al bosque, más hostiles se vuelven las criaturas. Sin embargo, esto le viene bien para entrenar. Van a ver qué les dejó el alce, había unas piedras preciosas y además este cubo, el cual resulta ser un jacuzzi portátil de múltiple funcionalidad. Básicamente puede crear un baño. Yuya decide probarlo y selecciona uno de los tipos de jacuzzi. Piensa que es impresionante, le encantaría meterse ahora, pero este lugar es muy peligroso. Ya fue suficiente exploración por hoy, volverán a casa y tomarán un baño en su nuevo jacuzzi. Así que en la noche lo vemos bañándose juntos, Yuya menciona que para los japoneses, el baño es sagrado. Al día siguiente vuelven a adentrarse al bosque y luchan contra un poderoso monstruo que los ataca rodando como una bola. Es de nivel 610, se mueve muy rápido, pero seguro debe tener alguna limitación. Se mueve peor que al inicio del combate, es momento de acabar con esto, deben concentrarse. El enemigo venía, Yuya logra esquivarlo haciendo que se choque contra una roca. Ambos lo atacan desde atrás y logran eliminarlo. Le da las gracias a Nike y dice que fue de gran ayuda. Por suerte subió de nivel y obtuvo nuevas técnicas. Nike también lo hizo, parece que su nivel y estadística suben de acuerdo al suyo. Van bastante bien, así que seguirán trabajando a este ritmo. En ese momento se abre una cueva misteriosa. Ambos van a investigarla y Yuya le advierte a Nike que no se aleje. Podría ser peligroso este sitio. Utiliza su radar y no logra detectar criaturas vivas en la zona. Siguen avanzando hasta que nota que las antorchas se encendieron solas. Al llegar escucha que Nike ladra, va con él y se encuentra un cadáver. A su lado hay un libro, llamado el libro del sabio. Lo abre y Yuya queda impresionado. Mientras tanto en la ciudad, una persona se reúne con una chica para decirle que eliminará a alguien, y esta responde que sus servicios cuestan dinero. Por aquí os dejo la siguiente parte, se apoyen en el vídeo. Recuerden suscribirse y activar la campanita para seguir este anime. Muchísimas gracias por tanto apoyo, soy Johnny y nos vemos en la siguiente parte.